Gracias, presidenta. Yo también quiero apoyarme en las intervenciones de mis colegas. En su integridad, menos, me permitirá Jordi la ironía, menos en la parte del derecho a autodeterminación, que siempre se trae a veces de manera un poco tópica. Pero no, ciertamente, estamos mostrando de una manera muy gráfica nuestro deseo de ayudar y nuestras limitaciones. Y creo que algunas de las líneas que se han dicho por los colegas son efectivamente aquellas en las que podemos trabajar. Hong Kong es un laboratorio de expansión de un sistema autoritario que, como decía Isabel, tenemos que mirar desde aquí, porque esa es la fórmula que muchos están empleando. Y por eso hay que elegir bien la trinchera en la que podemos ser más útiles. Me temo que nuestras limitaciones para ejercer presión desde el punto de vista comercial o económico son limitadas. Pero elijamos bien la trinchera, porque en materia de guerra ideológica y de guerra simbólica y de guerra de relatos no tenemos por qué pensar que vamos a hacerlo o que lo haremos peor de lo que lo están haciendo los chinos, que es uno de los aspectos en los que han hablado nuestros invitados. Esa retirada de símbolos que tenían que ver con Tiananmen, esa perversión del lenguaje que conoce muy bien nuestro colega Guetta porque vivió en el Moscú soviético. Son fórmulas que sabemos que se utilizan y en las que podemos actuar de alguna manera, entrando, yo creo, frontalmente en la guerra ideológica y denunciando cómo se pervierte el lenguaje para convertir derechos universales en derechos vinculados a la cultura, al momento o a las necesidades de un sistema político, o cómo se puede hablar de esa democracia con características de Hong Kong. Yo era muy joven cuando murió Franco, pero tengo alguna memoria como para recordarle a todos que democracia es un sustantivo al que le sienta muy mal cualquier adjetivo. Y que, por tanto, cuando se empieza a decir democracia orgánica, corporativa, al final lo que se quiere decir sencillamente es que no hay democracia. Por tanto, en esa guerra de información, en esa guerra de relatos, en esa guerra ideológica de la que hablaba Bernard, yo creo que la Unión Europea tiene que entrar decididamente. Y yo no quiero hacer ninguna pregunta a las personas que han intervenido. Quiero pedirles perdón por esta enésima muestra de impotencia. Gracias.